pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela y quiero darles la bienvenida a Double Trouble en Corea. El día de hoy vamos a hacer una receta. Vamos a estar cocinando algo que tiene mucho tiempo que ustedes me están pidiendo. Yo nunca lo he hecho, la verdad. Y esto es jajangmyeon. Si ustedes no saben qué es el jajangmyeon, son unos fideos que van cubiertos con una salsa de frijol negro. Pero bueno, la pasta de frijol negro no es tal cual los frijoles que conocemos, por ejemplo, en México o en Perú o así. Entonces es una pasta muy concentrada y les voy a decir cómo la vamos a hacer, a ver qué tal nos queda, porque les digo, es la primera vez que lo hago. Les voy a dar primero la lista de ingredientes. Vamos a necesitar, para todo lo del jajangmyeon, vamos a necesitar una papa, una cebolla, una calabacita o calabacín o zucchini, la calabaza que es larguita. Vamos a ocupar aceite de cocina y chunjang. Chunjang es lo más difícil de conseguir y es esto, que es la pasta de frijol negro. La verdad, este yo me lo traje de Corea ahora que fui, pero el otro día fui a un mercado coreano y ahí lo tenían. Entonces, si ustedes tienen un mercado coreano o asiático cerca de ustedes, búsquenlo ahí. Si tienen un mercado que solo sea chino, pregunten si tienen salsa, pasta de frijol negro. Y el siguiente es los fideos. Bueno, los encontré en un mercado, pero en un mercado coreano, pero eran muchísimos y no los quise comprar. Y dije, bueno, tenemos varias opciones. O los compramos, o los hacemos, o usamos ramen o algún otro tipo de fideo. Pensé también en comprar espagueti, de hecho compré espagueti y dije, por si no me sale lo uso como de repuesto. Pero dije, bueno, vamos a intentar hacer los fideos, nunca he hecho fideos tampoco, así es que vamos a intentar hacerlos. Los ingredientes para los fideos son súper fáciles, es harina y agua. Las cantidades de lo que yo voy a hacer se las voy a dejar aquí abajo. Solo les voy a decir ahorita los ingredientes, ¿vale? Y por último vamos a usar un poquito de agua con maicena, pero si no tienen maicena, hay otra que es como de papa. Si no tienen de esa, pueden usar un poquito de harina con agua. Yo no tengo maicena, así es que el día de hoy voy a usar un poquitito de harina. Esto lo vamos a usar para espesar un poquito la salsa al final. Así es que ya tengo aquí mi sartén con aceite. Le puse unas 2 cucharaditas de aceite para que se fuera calentando. Y vamos a empezar a echar los ingredientes. Miren, esta es la salsita, chunjang, así se ve. No es que el empaque sea negro, así se ve, todo negro. Ahora, para los fideos, pues como pueden ver, yo los corté a mano, entonces, pues está en medio. Este ya se pegó porque hace un montón de calor. Ok, para hacer los fideos, vamos a poner, yo puse aquí una taza de harina y 1/4 de agua. Lo único que hice fue revolverlo con la mano, súper limpias. Lo revuelven, ya que se forma una pastita, no lo amasen mucho, lo dejan reposar unos 5 o 10 minutos tapado, ya sea con un plástico o con un aluminio o con un trapito mojado. Ya que hayan pasado esos 5 o 10 minutos, vuelven a agarrar su masa y la vuelven a amasar. Va a estar, ya van a notar que va a estar más suavecita. Entonces la vuelven a amasar y otra vez. La amasan un poquito y luego la vuelven a poner aquí. Que pasen otros 5 o 10 minutos y ya después de eso, ya. Podemos extenderla con un rodillo. La extendemos toda, que quede delgadita. Pueden hacerlo con fideos que se llaman como udon, que son un poquito más gruesos. O los pueden dejar del grueso que ustedes quieran, si los quieren muy delgaditos. Yo los dejé pues medio gruesos los primeros porque los corté y no les sabía bien la medida. Entonces los dejé medio gruesos los primeros y después ya los dejé un poquito más delgaditos.
Es súper fácil. Les va a tomar 25 minutos por el tiempo en que dejen reposar la masita, pero la verdad es que fue súper fácil hacerlos. Y después vamos a poner a hervir un poquito de agua para cocerlos. Como son fideos que son frescos, la harina es fresca y todo está súper suavecito, se van a cocer en 1 o 2 minutos. No va a ser como una pasta normal que nos lleva 5, 7, 8, 10 minutos. Entonces, cuando los pongan a hervir, esténse al pendiente 1 o 2 minutos y los sacan para que no queden súper cocidos. Una vez que ya esté hirviendo la salsa del jajang que estamos haciendo, yo agarré una tacita y puse la mitad, un poquito menos de la mitad de agua, y luego le puse unas cucharaditas de harina. Le puse 2 cucharaditas y lo revuelven. Entonces vamos a ir y se lo vamos a poner a esto. Lo que eso va a hacer es que va a espesar toda la salsa y en vez de verse así como una salsa aguadita, se va a ver como una salsa de pasta un poco espesita. Así es que la voy a dejar espesar y vamos a poner a cocer los fideos. Ok, ya que tengo aquí mi agua a punto de hervir, voy a preparar mis fideos para ponerlos ahí. Vamos a separarlos un poquito. Si se les pegan un poquito, le pueden poner un poquito más de harina y ya les hacen así. Y se van despegando poquito a poquito. La salsa ya está más espesa. Es que le voy a apagar. Aquí está. Así es como nos va a quedar. Una vez que ya están los fideos, le vamos a poner la salsita encima. Y le pueden poner, si quieren, un huevo encima cocido, un poquito de pepino cortado en tiritas para decorar. Pero básicamente esto es el jajangmyeon. En un restaurante normalmente de side dish nos ponen esto, que es cebolla y un poquito de la pasta así solita y rábanos de esos que son encurtidos, que son amarillos. Pero bueno, yo no tengo esos rábanos, así es que voy a poner solo de esto y ahorita los vamos a probar. Pues ha llegado la hora de probarlos y normalmente los revolvemos todos así. Para todos los que sean solteros, el día 14 de abril es cuando se comen estos fideos. Pues para que, porque como es negro, es como triste y así es como entonces, somos solteros. Entonces el 14 de abril todos preparemos nuestros fideos y comámoslo juntos. Aprobado. Con fideos caseros y todo. Pedacitos de kimchi, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la receta. Me la habían pedido desde hace un montón de tiempo, así es que por fin aquí está. Espero que les guste mucho. Recuerden que el 14 de abril es el Black Day, o sea, el día negro, y por eso la gente que está soltera come estos fideos. Así es que para si ustedes, así como yo, están solteros, ya saben que pueden comer ese día. Y ya saben que si lo ven en el drama, es súper fácil de hacerlo. Entonces la próxima vez que vayan a ver su drama, háganse sus fideos y luego pongan su drama para que ya no se les antoje y digan, oh, ¿cómo quisiera comer eso? Porque ya vimos que es súper fácil. Eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que si no se han suscrito al canal, se pueden suscribir aquí. Voy a hacer más recetas. Próximamente vamos nuevamente a Corea y va a haber más videos. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook. Se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.